San Pedro en el Arguillo, con esta jornada deportiva muy bien organizada por el Ayuntamiento de Marbella. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, pues fíjate, un día espectacular, aunque estemos en invierno, y en este caso, bueno, pues felicitar al área de deporte, con Javier Mérida y Juan Almagro, pues que hemos organizado en colaboración con el colectivo, la Asociación Juvenil Enclave Joven, pues un encuentro deportivo de fútbol sala y baloncesto, que ahora mismo pues nos estamos encontrando con más de 100 inscritos, y realmente nuestra intención es fomentar actividades deportivas, es decir, en colaboración también con los clubes deportivos, realmente porque creemos que hay que dar posibilidades, un abanico de oportunidades también a deportistas que o no están federados o que también les gusta pues poder practicar en estas jornadas puntuales que pensamos organizar durante el año 2023... y además, bueno, pues fíjate, estamos aquí en el Polideportivo El Arquillo, que remodelamos lo que es la pista de baloncesto, la pista de fútbol sala, y agradecer la colaboración y el esfuerzo de los jóvenes, de Enclave Joven, por el magnífico trabajo que están realizando para fomentar entre nuestros jóvenes la actividad física, la actividad deportiva, porque en los tiempos que corren yo creo que es muy importante que el tiempo de ocio de nuestros jóvenes se cubra en un porcentaje importante pues con actividades deportivas que realmente, aparte de ocupar su espacio, su tiempo, pues también genera hábitos de vida saludables y realmente es importante. Es más, fíjate, estoy viendo a jóvenes y están sus padres viendo sus partidos, sus hermanos pequeños, en definitiva. Unas actividades deportivas familiares y donde lo que es fundamental por encima de todo es darle prioridad al tiempo libre de nuestros jóvenes. ¿Esto se va a hacer todos los domingos, hoy puntualmente? Hoy puntualmente, pero nuestra intención es seguir organizando a lo largo del año pues distintas actividades. Sabemos que, por ejemplo, colaboramos también con el Club de Atletismo de San Pedro Alcántara, con los clubes deportivos tanto de baloncesto, voleibol y fútbol sala, pero también desde el área de deporte de San Pedro Alcántara, de la Tenencia de Alcaldía, lo que se plantea es hacer también este tipo de jornadas los fines de semana, porque también le dan cabida incluso a deportistas que o porque no quieren o porque no dan el nivel, pues no están dentro de lo que es la estructura de los equipos y clubes federados. Tengo entendido que en principio iban a ser tres, como baloncesto, fútbol, y había una más que al final... No, pues esto simplemente ha sido en función de las inscripciones, es decir, te he dicho que tenemos más de 100 inscripciones un domingo, que no es fácil, pero en este caso, bueno, pues fundamentalmente baloncesto y fútbol sala, también se había planteado voleibol, pero lógicamente pues no hemos podido contar con las inscripciones necesarias, pero vamos a seguir insistiendo porque queremos cubrir y organizar actividades para nuestros jóvenes, fundamentalmente y prioritariamente de carácter deportivo. Gracias a vosotros por estar siempre con nosotros. Hablamos también con Javier Mérida, que todos en colaboración han hecho esto posible, así que enhorabuena, y a los jóvenes también, ¿no, Javier? Que tenemos aquí ya también... Sí, la verdad que estamos encantados de tener esta iniciativa por las asociaciones juveniles de del término municipal, en este caso en Clave Joven, y la verdad que el Ayuntamiento está para esto, para colaborar, para ayudar, para hacer posible toda la iniciativa, fomentar el deporte y que las asociaciones juveniles y de todo tipo pues puedan desarrollar su labor con las mayores facilidades posibles. Es una de las iniciativas de este equipo de gobierno y lo demostramos día a día, como no puede ser de otra manera, con este magnífico torneo aquí en El Arquillo. Y bueno, aquí está Juan Gil, el presidente de la asociación Enclave Joven, y él nos va a contar un poco lo que es el número de participantes y cómo se está desarrollando el evento. ¿Eso cómo funciona? ¿Se van eliminando? Juan, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días. El torneo está hecho para que vayan por puntos, para que puedan jugar el máximo tiempo posible. Y nada, hay unos 100 participantes y la verdad que se está desarrollando súper bien. Yo también quería agradecer a la Delegación de Deportes, a la Tenencia y a... obviamente la directiva en Clave Joven, que me están ayudando un montón. Y nada, pues aquí estamos, la verdad está saliendo magnífico, han venido muchísimos jóvenes y estamos aquí sirviendo refrescos y comida para los que están participando y demás, y la verdad está siendo maravilloso. ¿A qué hora está previsto que finalice y cómo va? ¿Se va viendo ya un ganador? Bueno, ya hay algunos equipos que están destacando y tendremos previsto que termine sobre las 6 de la tarde, más o menos. Ya tendremos el ganador, ¿no? Sí. Pues enhorabuena por lo que hacéis, que vemos un domingo ahí que no están detrás de una maquinita, están aquí al aire libre y hay que fomentar eso. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hablar con Belén, que está hecho todo un chef aquí con los pinchitos que huelen desde lejos, ¿eh? Yo creo que nos ha traído más bien el olor de lo que tienes aquí preparado, ¿no, Belén? Sí, esto está todo, vamos, mira,
Tenemos de todo. Tenemos choricitos, tenemos pinchitos, montaditos, de todo, exquisito. Y a buenos precios para los deportistas y para los que vienen aquí. Y para los padres que vienen de acompañamiento, que al final todo el mundo necesita con su refresquito algo para comer. Que bien huele todo esto, y eso de allí son filetitos, ¿no? Sí, aquellos son los montaditos. De lomo, claro. Eso no puede faltar, si esto parece una feria, ¿eh? Aquí nos lo hemos montado súper bien. Bueno, es que hay que ayudar a los deportistas, claro, ¿no? Y fomentarlo, que los jóvenes no apuestan tantas horas en la mano. Que no, tienen que salir, tienen que estar fuera, relacionarse con los demás, y como se hacía antes, a salir a la calle a jugar. Gracias, Belén. Bueno, que bien huele por aquí. Javi. Ahí está contestando.